invitado en esta 43 edición de la Feria del Libro de Valencia el escritor José Carlos Somoza para presentarnos su última novela, Tetram Merón, un relato de terror sobre el paso de la infancia a la adolescencia que ha sido publicado por Seix Barral. José Carlos, bienvenido. Gracias. ¿Qué cuenta Tetram Merón? Bueno, pues más bien son cuentos dentro de cuentos, o sea, es una novela, está escrita como con forma de novela, pero dentro de ella hay una serie de cuentos que se entrelazan entre sí y tienen relación entre sí, ¿no? Es una, el tema general, el tema que los une, es una niña que se pierde en una excursión de colegio y encuentra un pasadizo, desciende por un agujero que parece ser que es el agujero por el que tienen que descender todas las niñas que se precien y que necesiten ir a algún mundo distinto y pasar a un mundo diferente, ¿no? Y ella realmente se llama Soledad, ella pasa a ese mundo diferente y encuentra a cuatro personas contando cuentos y los escucha y empieza a comprender que esos cuentos de alguna manera se relacionan con ella y poseen una serie de claves que la van a ayudar quizá a pasar, es decir, transformarse, dar un paso hacia adelante en su propia búsqueda de ella misma. Has hablado de Soledad, has hablado de ese túnel que recuerda a Carroll, a Alicia, pero que también ha sido un recurso puesto otras veces, esas cuatro personas que cuentan. Es decir, una novela donde hay mucha simbología. Mucha, sí. Es una de mis obras más simbólicas y además yo diría que incluso hasta más nostálgica. No sé si será ya cuestión de edad que en un momento determinado un escritor tiene que retroceder y mirar hacia atrás, hacia lo que ha hecho, ¿no? Estos cuentos han estado conmigo durante mucho tiempo y de alguna manera ahora tenían que ver la luz, ahora de alguna forma me pidieron ver la luz y los escribí, pero estaban conmigo desde hacía mucho tiempo. Se te han acompañado en tu magín. Mucho tiempo. Y prueba de ello es que dentro de los diferentes cuentos puedes encontrar relación con algunas novelas mías. Hay un cuento que se llama La decoración, que recordará a los lectores de mis libros a Clara y la penumbra. Hay otro cuento que se llama Partículas, que tiene mucha relación quizá también con Zigzag. Hay otro cuento que tiene relación con La dama número 13. En fin, de alguna manera, yo creo que mis obsesiones están un poco ya, estaban ya fijadas en estos cuentos y ahora, de alguna forma, al llevarlos al papel, me he dado cuenta hasta yo, ¿no? ¿Una simbología que puede ser interpretada por cualquier lector o se necesita estar iniciado por aquello no. de que nos acerca a mundos más surrealistas? No creo en los lenguajes que solamente unos pocos entienden. No, yo no creo. Yo soy escritor. Los escritores no creemos en lenguajes esotéricos, selectos. ¿Quieres que te lea? No es solamente sí. Eso, sino que necesitamos ser leídos. Es decir, el escritor escribe, y precisamente ese es uno de los temas de Tetram Merón. A fin de cuentas, la decisión que adopta el escritor es un poco la decisión que adopta mi protagonista, ¿no? Soledad. Entre seguir siendo Soledad, ¿no? O de alguna manera compartir sus cuentos y su fantasía con el resto de los aquellos a quienes les gusta lo mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, nunca he creído en esa clase de círculos esotéricos, sino que al contrario, yo creo que hay un esoterismo mucho más importante, que es el esoterismo que todos podemos compartir y que todos podemos entender si en un momento determinado nos acercamos a escuchar esos cuentos, ¿no? Hemos hablado de simbología, pero también hay un elemento muy importante en ti, que es la tradición oral como fuente. Sí, bueno, es curioso que se esté perdiendo un poco la cuestión de la tradición oral y de los cuentos contados, ¿no? Hoy día, bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Los niños viven a través de pantallas, ¿verdad? Entonces, el cuento contado por los padres, etcétera, es algo que ya de alguna manera se pierde, ¿no? Pero, por otro lado, cuando escribí Tetram Merón, Tetram Merón es de, como ya te dije, los cuentos los tenía desde hacía mucho tiempo conmigo, y es de una época casi pre-móvil, ¿no? Pre-pantalla. Pre-pantalla. De alguna forma. La tradición oral también es muy importante para José Carlos Somoza.
Sí, y realmente, qué duda cabe, se está perdiendo. Es decir, hoy vivimos, los niños viven sobre todo a través de pantallas, entonces la forma de contar los cuentos era tan importante como el cuento en sí. Y el hecho de quién te lo contaba, quién te lo decía, también era enormemente importante. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la literatura nace de una tradición oral. O sea, Homero, las fuentes literarias, mucho antes de la invención de la imprenta y mucho antes de que los seres humanos pudieran leer, de alguna manera, eran pues, dichos, eran recitados por poetas, por juglares, por... Y, de alguna forma, el origen, digamos, de esas tradiciones es una cuestión oral, ¿no? Entonces, aquí Soledad, yo creo que hemos perdido la capacidad para escuchar. Eso se ha perdido conforme ha ido pasando el tiempo. Y aquí Soledad lo que hace es escuchar los cuentos, escuchar. Y ella va poco a poco trazando, digamos, dándose cuenta de que esas narraciones se refieren a ella de alguna manera, ¿no? Entonces... Es por eso por lo que he querido plasmarlo en forma de cuentos y por lo que he querido retroceder un poco a una época en la que las pantallas no existían. De hecho, hay uno de los cuentos que se llama Partículas, que se desarrolla en una conferencia, y uno de los puntos clave de la conferencia es una antigua máquina de diapositivas. Hoy día eso está completamente obsoleto, pero me negué a cambiar esa máquina de diapositivas y está ahí. Y de alguna manera, pues quien lea Tetrán Merón se va a dar cuenta de que prácticamente las es como si estuvieran hablando de algo que se desarrolla hace 20 o 30 años. Lo simbólico, sí. la tradición oral, que la tradición oral también permite acercarse a lo maravilloso, a lo sorprendente, a lo truculento. La unión de estos dos factores hace que el género de terror te facilite la tarea para contar cosas, te permita unir todas estas partes, estas influencias tuyas, que en otras temáticas no te lo permitiría. Bueno, el género de terror es un género en primer bien lugar... Bien entendido, ¿eh? Sí, bien por entendido. Eso, te iba a decir que es un género mal comprendido porque se piensa que simplemente lo que se pretende es dar miedo. Dar miedo es algo enormemente difícil. Es una cosa curiosa porque sentir miedo... es lo más fácil que hay. Es decir, es un sentimiento enormemente común y es facilísimo sentir miedo. No hace falta monstruos ni hacen falta amenazas graves, sino que una llamada telefónica en plena noche puede provocarnos un miedo, un ruido inesperado en un momento y en un lugar en donde no debería haber ruidos, puede provocarnos miedo. Y sin embargo, dar miedo con un libro es tan difícil como provocar la risa. Es decir, el humor y el terror son géneros enormemente difíciles. Sin embargo, el terror no es exactamente solo dar miedo. También hay, yo creo que una apertura, es decir, hay una cierta libertad con el terror. El terror habla de cosas que nos atañen, puesto que nuestra vida también está rodeada de miedo. Es decir, como te decía, es facilísimo sentir miedo, puesto que nuestra vida, el ser humano se siente indefenso en la vida, ¿no? Y un poco así se siente Soledad en su propio mundo, ¿no? En el mundo que la rodea en Tetrán Merón, ¿no? Se siente sola, desprotegida, y lo único que tiene, la única posibilidad que tiene para, por decirlo así, entenderse ella misma, comprender lo que la rodea, son esos cuentos que está oyendo. Entonces, en este sentido, Tetrán Merón también se parece un poco en su estructura a Las mil y una noches, mucho más que al de Camerón, a pesar de que el nombre puede recordarnos más el de Camerón, debido a que Sherezade cuenta los cuentos para sobrevivir, no cuenta los cuentos para pasar el rato, ¿no? Para Sherezade la necesidad de contar cuentos es una necesidad vital, mientras que para los personajes del de Camerón es más bien un poco pasar el rato. El paso de la infancia a la adolescencia ha sido revisitado muchas veces dentro de literatura fantástica, literatura terrorífica, gótica... ¿Se presta a muchas cosas? ¿Por qué? Hombre, yo creo que es una época evidentemente crítica, evidentemente importante en nuestra evolución, en nuestro desarrollo, pero yo creo que quien lee Tetrán Merón se da cuenta de que no es solo el paso de una edad a otra, en este caso esa edad prepúber a la edad púber, ¿no? Que es lo que ocurre con Soledad, sino que yo creo que de alguna manera podemos sentirnos reflejados todos, porque
tengamos la edad que tengamos o hagamos lo que hagamos, a todos nosotros se nos presenta un momento de tránsito en nuestra vida, un momento de paso, es decir, de algo que hacíamos antes a otra cosa que hacemos después. Y concretamente yo me siento muy reflejado en la historia de Soledad, puesto que yo soy médico, estudié medicina, estudié psiquiatría, lo abandoné todo y me dediqué a escribir. Entonces, mi tránsito fue un poco también el tránsito de Soledad, de alguna forma. A mí me gustaron también los cuentos, ¿no? Como a ella. Y de alguna manera, para mí, escuchar cuentos y contar cuentos es una necesidad vital. Entonces, de alguna forma, el paso que ella da es el paso que yo di en un momento determinado. ¿Y por qué no? Yo creo que todos nosotros, en cierto sentido, en cierto momento, damos pasos trascendentales. Y al dominar al subconsciente de tu formación de psiquiatra, eso también te facilita ciertas cosas, ¿no? ¿Qué sobre duda todo cabe? En este género ¿qué tan duda poético. Cabe? ¿Qué duda cabe? Pero ejercí la psiquiatría poco, la verdad es que la ejercí muy poco, y yo creo que más bien la influencia mía en cuanto a psiquiatra ha sido más bien la influencia del Somoza, que le gustó estudiar psiquiatría, y el Somoza que le gustó escribir después, ¿no? Entonces, no ha habido tampoco un trasvase de psiquiatra a escritor tan intenso como en otros escritores que han seguido desempeñando su oficio psiquiátrico durante toda su vida, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, a Lobo Antunes, ¿no? Sí. Yo no, yo dejé la psiquiatría atrás, quemé las naves y comencé otra clase de vida. Yo creo que ahí está quizás un poquito ese tránsito, ese romper con el pasado y enfrentarte al futuro. Dejemos a Soledad por un momento. Tu novela La dama número 13, que fue un éxito, parece ser que va a pasar al cine dentro de poco, con Jaume Balagueró. Sí. ¿En qué punto se encuentra el proyecto y si has participado en él? No, bueno, yo conocí a Balagueró hace años, porque bueno, me pidió conocerme porque estaba entusiasmado con La dama número 13. Y hay tres proyectos cinematográficos con tres novelas mías. Uno es ese, otro es Clara y la penumbra, y otro es Zig Zag. Debo decir que la situación actual, que todos conocemos, no ayuda precisamente a que el cine se desarrolle con la libertad con la que merece, ¿no? Y con la fuerza con la que merece, sobre todo el cine español. Pero el entusiasmo no falta. Y eso se nota, es decir, el autor nota enseguida cuando el lector, en este caso Jaume, está entusiasmado. Y Jaume quiere llevar La dama número 13 al cine, y lo que ocurre es que se ha cruzado por medio su triunfo con REC, que le ha hecho hacer REC 2, REC 3, y esperemos que cuando termine el REC 20 o 21, venga La dama número 13. Venga La dama número 13 por ahí. ¿Qué prepara José Carlos Somoza en estos momentos? Estoy terminando una novela muy larga, que precisamente publicar Tetrán Merón me sirvió un poco como de descanso entre El cebo, mi última novela larga, que me requirió mucha tensión y me drenó un poquito de energía, ¿no? Y esta última que estoy haciendo, que estoy terminando ya, estoy perfilando, que también ha exigido mucho esfuerzo, pero estoy contento, estoy satisfecho porque creo, me gusta a mí como lector. Me está gustando y pienso que es un tema muy actual, pienso que es una cosa muy actual y creo que va a tener cierta fuerza y que, como siempre, va a recuperar temas míos anteriores que a los lectores pues les salgan. Mientras ese proyecto de la luz, nos quedamos con Tetrán Merón, nos quedamos con Soledad. José Carlos Somoza, muchas gracias por habernos visitado y mucha suerte con esos proyectos y que vea la luz La dama número 13 en la gran pantalla. Muy bien, muchas gracias.